buen defensa. Solo que tenía que asegurarlo con ese hombre. Melano está por la web. Ahí tiene. Bueno, estamos con Yuedar Curi, del equipo Villaverde. ¿Eh? ¿Qué tal, Yuedar? ¿Cómo estás? Imagino que contento por el triunfo. Sí, estoy contento, muy contento por el triunfo. Además, anotaste también, ¿no? Sí, anoté un gol. ¿Qué tal? ¿A quién le dedicas ese gol? A mi familia. ¿A la familia? Que siempre viene a verte. Sí, siempre viene. Qué bueno, Yuedar. ¿Y cuántos años tienes tú, Yuedar? 16 años ya. Sí. ¿Ya estás jugando primera o solo estás en campeonatos internos nada más? No, interno más. Todavía no estoy jugando. ¿Copa Federación? Todavía no juego. ¿Nada? No, nada. Bueno, estamos con nuestro amigo Anderson Sosa del Club Carlos de la Torre. Hoy lamentablemente Anderson no se pudo lograr el resultado, ¿no? No, se pudo lograr el objetivo que era ganar, pero ya creo que para la próxima fecha, juntamente con mis compañeros, vamos a lograr ese esquema táctico que tuvimos, no más tocar el balón. Claro. Los padres imprecisos tenemos que mejorarlos también. Ahora es un equipo bastante joven también, ¿no? Sí, todos somos jóvenes, pero creo que vamos a dar la talla en este campeonato. Claro, hay equipos muy buenos, ¿no? Con jugadores de mucha experiencia. Sí, el equipo anterior tenía un jugador de calidad también que nos metió los goles que pudo. Claro, que Quevedo. Claro, y eso a ustedes les sirve bastante, Anderson, porque vas teniendo ese roce, la experiencia, de repente claro, más adelante para llegar a... Esa es la experiencia que necesitamos en el campo, ¿no? Claro. Con gente más experimentada. Estamos con el amigo Kevin Torres del Club Carlos de la Torre, que nos ha sorprendido el día el amigo Pacha con el nombre, pero ¿qué tal, Kevin? Lamentablemente pues hoy no se pudo sacar adelante el resultado, ¿no? Sí, con fe nomás, porque hemos jugado un buen partido, las claras tenemos que concretarlas con gol y como dijiste, el fútbol se anda con goles, no con toques nomás. Claro, tuvimos oportunidad para poder ganarlo, pero desaprovechamos de esas oportunidades, pero hay que seguir adelante nomás, todavía nos queda mucho partido por venir y aquí salimos adelante y a lograr el objetivo, que es pasar a la siguiente ronda y ahí encaminarnos para unos buenos partidos. Este es un equipo bastante joven, ¿no? Todos los compañeros son bastante jóvenes, sí, ¿no? Todos, sí, nos dedicamos a estudiar y a la vez a practicar deportes, que es lo bueno del fútbol, que es nuestra pasión y siempre nos ha gustado jugar. Nos ha gustado jugar siempre, desde pequeños hemos jugado juntos ahí con mis compañeros. Ahora estamos estudiando. Un saludo a nuestra academia que siempre nos brinda, la Academia Pamer. Un saludo a mi barrio querido de 9 de octubre, y saludos a todo mi barrio y un gustazo. Mando un saludo para la Academia Espinosa de los Tobis, de parte de su alumno Daniel, y que sigan sus éxitos. Espero que este año logren campeonar, no como el año pasado que quedaron en segundo lugar.